situación crítica que requiere del esfuerzo de muchos. Bueno, aquí en la provincia de Guantánamo, municipio San Antonio del Sur, nos encontramos en estos momentos a partir de la compleja situación que tiene el territorio. En el día de anoche, en este propio lugar, cayeron más de 355 milímetros de lluvia. Incluso en 3 horas, solo en 3 horas, hubo un acumulado de 278 milímetros, que eso hizo que en lugares de este pueblo, en donde nunca había llegado el agua, en estos momentos pudiera estar el agua, está en estos momentos el agua metida en casas de vivienda y otros lugares de la comunidad. Aquí nos encontramos los compañeros del Consejo de Defensa Estrecho Activado, de conjunto con el municipio, el Consejo de Defensa Municipal y parte del pueblo de San Antonio del Sur, de manera que podamos evaluar en el terreno cuáles son los daños evidentes y oficiales que existen y poder trabajar en todo lo necesario para salvar vidas y también la preservación de los bienes y la vida de las personas.